Nosotros, como siempre, continuando con la super rumba aquí en la Condesa Disco. Más de uno y todos ustedes me están preguntando qué pasa con un chismecito que hay por ahí rondando en las redes sociales relacionado con Natalia París, con la super mamacita de Natalia París, que supuestamente va a estar aquí en la Condesa Disco como DJ. Entonces, para eso, vamos a recorrer la discoteca y mirar a ver de pronto dónde me encuentro a alguien que yo sé que nos va a corroborar este chisme. Así que síganme, vamos. Bueno, señoras y señores, ahora sí me encontré a la persona que era, a la persona que nos va a desatrasar de mundo de chismes que hay, que Natalia París, que Pedro Palacio, que casting, que es casting, que Halloween. Bueno, vamos a ver, Jorge, ¿qué nos tiene que decir de cada uno de esos chismes? Empecemos primero con Natalia París. ¿Qué pasa con Natalia París? Nada, que por fin la tenemos acá como DJ en La Condesa en exclusiva para Ley de Cafetero. Es un show, una fiesta espectacular. Yo creo que va a ser de las más importantes. ¿Cuándo va a ser? Es el 6 de octubre. 6 de octubre, por fin la tenemos. Canceló una gira que tiene por Europa. La aplazó, no la canceló, la aplazó para poder venir acá el 6 de octubre. Bueno, y mucha gente está diciendo que no, que es que Natalia París que no toca, que yo no sé qué, yo no sé cuántas. Como siempre ella causando polémica, pero entonces, ¿qué va a venir a hacer acá? No, indudablemente, o sea, yo la vi en Piso 30 y toca espectacular. Tiene un show con un músico que hace al mismo coso. Bueno, la percusión en vivo con ella, que le sigue los ritmos electrónicos. Sí. Ella toca las congas también. Entonces es un show, aparte de que ella es muy linda y es la diva de divas. Natalia París lleva más de 20 años de modelaje y es una empresaria muy exitosa. Ahora como DJ se está, o sea, está haciendo gira por todo el país, por Ecuador, a Panamá, todo el cuento. Y la traemos porque yo la escuché y es muy buena, es garantizada. Y hay videos en internet que lo demuestran. Y eso es en exclusiva solo para el Eje Cafetero aquí en La Condesa. Sí, hubo mucha gente que quería traerla a otras discotecas, pero nosotros conseguimos el contacto y ella quiso venir. Le encanta la rumba gay y por ser La Condesa una rumba gay, quiso venir. Bueno, entonces ya lo saben, el primer chisme confirmado es Natalia París el próximo sábado 6 de octubre. No se pierdan las páginas del Facebook, por favor, para que estén pendientes de toda la información. Bueno, vamos con el segundo chisme. El otro papacito que viene mucho más próximo, el sábado 22 de septiembre, Pedro Palacios. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Tú qué hablas con él y todo esto? No, Pedro es un bacán, es un parcero, es súper bacano, es muy sencillo. Además que es una chimba súper sexy y ya todos lo conocemos, la trayectoria. Sí, tiene un cuerpazo. Viene con un show especial para La Condesa, como siempre traemos a los artistas que hagan algo. Pero no viene solo. No, viene con Álvaro, un ex protagonista de nuestra tele, de esa reciente, y van a hacer entre los dos algo. O sea, Pedro viene con unos papeles de lo que hizo de la novela. El Chepe Fortuna, el alcalde, viene con un show también muy sexy de lo que hizo en Protagonistas y va a incluir a Álvaro en eso. Bueno, me parece bien. Ahora hablemos un poquitico de lo que se viene ahorita en octubre, que es Halloween, la fiesta que nos interesa a nosotros, el gran premio que va a tener aquí la discoteca para todos ustedes. Bueno, La Condesa va a hacer dos fiestas de Halloween. Una el 27, que va a ser como la fiesta que va a ser con una temática, el pre-Halloween, viene con un premio espectacular. Va a ser la primera fiesta de Halloween que vamos a hacer, pues, antes de todo en Pereira. Como para calentar motores, pues. Exacto. Y viene con un premio muy grande. La segunda va a ser el 3 de noviembre. Esa fiesta va a ser la más grande. Viene con un premio grande también, pero adicional a eso, al disfraces, al concurso de disfraces, vamos a tener tres jurados y a la vez tres shows. Cosa que nunca se había hecho, porque si lo recuerdan, aquí solamente era el concurso de disfraces y nada más. Así que miramos a ver qué nos dice Jorge. Viene, tenemos a Dana Sultana, que nos acompaña nuevamente con un show, lo último. Diva de la casa. Sí, con un show, lo último que va a hacer. Viene Endri Carreño, que es la conocida Liza, sí. También va a hacer con un show. Y la diva de nosotros, Liar Flowers, que también va a hacer un show. En un solo lugar. Y entonces, entre todos, aparte del concurso de Halloween, que va a ser un premio espectacular, también vamos a escoger el mejor show de la noche de ellas tres. Entonces va a ser un duelo de divas muy interesante. Bueno, entonces ya lo saben, pues, los tres chismes. Natalia París el 6 de octubre, Pedro Palacios con...
con Álvaro. Álvaro, el de ex protagonista de nuestra tele, el 22 de septiembre. Y Halloween, las dos super fiestas que ya les vamos a estar dando todos los datos, las inscripciones, todo eso. Así que ya no se lo pierden. Ya saben que esto no son chismes. Eso es confirmado aquí en la Condesa Disco por el propio Jorge. Y se me olvidaba algo. Dime qué. En noviembre 17 viene casting. Es una obra espectacular, ya ustedes lo han visto, nosotros ya hemos dado lora con eso, con Alejandro Aguilar, vienen ocho papacitos a hacer un show espectacular en La Condesa, una misma noche, ocho espectaculares, actores, modelos, que vienen, pues, vamos a decirles más datos, y eso es para el 17 de noviembre, ya está confirmado para Pereira y en La Condesa, con exclusiva también. Mejor dicho, como lo dijo Jorge, esto es un evento con marca Condesa, y ya se los confirmamos, así que no se pierdan toda la información, nosotros vamos a seguir rumbeando y chao. No más chismes.